Íñigo Elizalde, donostiarra, ingeniero eléctrico, es uno del cerca de centenar de alumnos que toman parte en las jornadas organizadas en la Escuela Politécnica. Afirma que aquí tiene pocas posibilidades de encontrar trabajo. Pues la mayoría de trabajos pues que hay ahora aquí pues no te llaman y tal, pues, y hay más facilidad para trabajar en el extranjero. Goretti Echegaray, 27 años, natural de Lesaca y doctora en ingeniería industrial. Conoció Alemania en la época de Erasmus y afirma que le agradan su forma de vivir y de trabajar. Entonces me gustaría volver, sobre todo por retomar el idioma y por otra parte, pues bueno, la forma de trabajar de allí pues me interesa, me gusta mucho. Ambos han recibido esta mañana información por parte de la Agencia de Empleo Alemana. Su representante, Sabine Settler, les ha detallado los gustos de las empresas de aquel país, qué es lo que buscan en un currículum y cuáles deben ser los pasos a seguir si quieren trabajar en Alemania. How to apply for a job in Germany? How do we do promotion in Germany? 75 jóvenes han participado en la jornada informativa, de ellos 14 han sido preseleccionados para tomar parte en el proceso de formación. El objetivo es que los estudiantes no acudan a empresas alemanas sin un trabajo previo, sino que acudan allí sabiendo cuál es el perfil que cada una de las empresas, en este caso alemanas, buscan. Durante 6 meses tendrán la posibilidad de perfeccionar el idioma y aprenderán a confeccionar un currículum acorde con las necesidades de aquel país. La UPV, la Comisión Europea y los Centros de Empleo de Alemania y Euskadi son los impulsores de esta iniciativa.